Se desmiente cambios en la Dirección Departamental de Educación. Era licenciada Vilma Lima, jefa del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación y directora en funciones, quien nos habla al respecto. De ninguna manera. El día de ayer yo recibí un oficio por parte de la señora directora en donde se me asignaba para hacerme cargo de los procesos aquí en la Dirección Departamental, dado que ella está sufriendo quebrantos de salud y es suspendida por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social. Un proceso administrativo no puede ejecutarse en este caso si ya está suspendida, ¿no? El despacho ministerial está emitiendo en este momento, realizándose todos los procedimientos necesarios a fin de emitir el acuerdo correspondiente que esperamos tenerlo en estos días acá en el ICS. No decía, ella no podría ser destituida si fuera el caso, si ya está suspendida por el ICS. Es algo que no puede pasar. No, la verdad es que esta es la razón por la cual ella no se encuentra en la dirección de papel. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.